Hello, good morning and good evening. Muy buenos días, buenas tardes a todos en el mundo entero. Bienvenidos a este webinario sobre monitoreo y evaluación del patrimonio vivo en la educación, contribuir a la salvaguardia del patrimonio y lugar en lo de ese 4. Educación de calidad. La UNESCO organiza este webinario. ISCAP nos recibe. Es el Centro de Información para el Patrimonio Inmaterial en la región Asia-Pacífico, bajo los auspicios de la UNESCO, y patrocina la Administración de Patrimonio Cultural de Corea, uno de nuestros socios más activos. Soy Susanne Schlütgen, del sector cultural de la UNESCO, Patrimonio Vivo, y soy su comoderadora hoy. En primer lugar, quisiera dar algunas indicaciones técnicas. Este webinar se pasa en streaming en vivo en el canal YouTube de ISCAP. Trabajamos en inglés, español, francés y coreano con interpretación simultánea. Y además, los 4 idiomas pasan por YouTube. Si están en Zoom, tienen el botón interpretación y pueden elegir el idioma que necesiten. En YouTube, tiene que elegir el canal de streaming del idioma, que es el suyo. Si desean participar y hacer preguntas, lo pueden hacer en el webinario Zoom. El botón preguntas y respuestas, questions and answers. En este webinario vamos a explorar las oportunidades y los retos del monitoreo del patrimonio vivo en la educación en base a los resultados de la reunión de expertos recientes sobre el tema. Vamos a conversar con expertos destacados de 10 países que nos van a dar ejemplos y asesorarnos. Pero ahora mismo tengo el gran gusto de darle la palabra al señor Ernesto Otone Ramírez, subdirector general para la cultura en la UNESCO, que nos va a dar las palabras de introducción y bienvenida. Transmitimos su video. Queridos participantes, bienvenidos a este webinario público sobre el monitoreo del patrimonio vivo en la educación, contribuir a la salvaguardia del patrimonio para conseguir el ODS-4. Este webinario es particularmente actual porque el domingo celebramos el Día Internacional de la Educación y el Día Mundial para la Cultura Africana y Afrodescendiente. Quedo agradecido a la Administración del Patrimonio Cultural de la República de Corea por patrocinar esta reunión y doy las gracias a ISCAP por recibirnos. Mil gracias, pues. En un mundo que está cada vez más presionado en lo económico, medioambiental y social, hay que romper la separación interdisciplinaria para ser creativas y encontrar soluciones sostenibles a los retos mundiales. Los países miembros lo tenían claro cuando aprobaron la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible y los 17 objetivos. La UNESCO es el único organismo de Naciones Unidas que tiene en su mandato la educación y la cultura, y por eso es un marco ideal para una reacción holística e intersectorial a los retos del mundo. Y por eso el subdirector general para educación y yo, en abril del 2020, lanzamos una iniciativa intersectorial titulada Educación y Cultura Juntos en la Acción para trabajar a la construcción de los ODS. Este webinario nos reúne y forma parte de esta iniciativa intersectorial para fortalecer los vínculos que nos reúnen a nivel de nuestros instrumentos normativos. Concretamente, ¿qué van a sacar en limpio los países de esta nueva iniciativa? En lo referente al patrimonio vivo, ofrece nuevas oportunidades a los países para salvaguardar su propio patrimonio,
Porque los modos y métodos de transmisión reconocidos por las comunidades se pueden fortalecer a través de los programas educativos que pueden fomentar el respeto para el patrimonio vivo y abrir nuevos espacios para su transmisión a las generaciones futuras. Los países tratan de conseguir el ODS 4 y la UNESCO con esta iniciativa intersectorial quiere crear oportunidades para enriquecer la calidad y la importancia de la educación. El patrimonio vivo puede transmitir contenido específico a este contexto y los métodos pedagógicos en programas de educación que reúnen a las escuelas y las comunidades les da un sentido de identidad y así contribuyen a crear una sociedad incluyente, pacífica y resiliente. El patrimonio vivo es un recurso sumamente rico para poder conseguir y concretar el ODS 4, porque así se aprecia la diversidad cultural y la cultura con su contribución al desarrollo sostenible. Este webinario va a compartir sus resultados en diciembre en la reunión de expertos. Esta reunión de expertos que se celebró en diciembre pasado nos dio orientación para el futuro y presenta resultados de sus investigaciones para garantizar que los dos sectores, el de educación y el de la cultura, cooperen mejor para apoyar a los esfuerzos de los países para conseguir los ODS y salvaguardar su patrimonio vivo y al mismo tiempo se aplican los instrumentos normativos de la UNESCO, que son el instrumento para conseguirlo. Y con este ánimo a todos, muchas gracias por su apoyo permanente para proteger el patrimonio vivo y conseguir los ODS. Les deseo un buen webinario. Una introducción muy fuerte presentada por nuestro subdirector de Cultura en la UNESCO. Y con mucho gusto le doy la palabra al señor Kim Jung-ho, administrador de la Administración de Patrimonio Cultural de República de Corea, nuestro patrocinador. Y vamos a escucharlo a él con su mensaje mandado por video. Buenos días, soy Yung Tang, administrador de la Autoridad de Patrimonio de Corea. Con mucho gusto apoyo esta iniciativa conjunta de la UNESCO sobre el patrimonio vivo en la educación. Contribuir a la salvaguarda del patrimonio es fundamental. Desde el 2019, la administración fue apoyando a la UNESCO en el marco global del convenio del 2003 para compartir información de actualidad a través del ICHAP también. En Corea también salvaguardiamos nuestro propio patrimonio en la educación formal e informal, con iniciativas tales como transmisión del patrimonio a las universidades. Y el evento de hoy nos ofrece la oportunidad de conectar la aplicación del convenio 2003 con los ODS. Esto va a ser una gran oportunidad para que la comunidad internacional se comprometa de manera unida. Doy las gracias al señor Ernesto Toner Ramírez, subdirector general para la cultura en la UNESCO, al señor Tim Curtis, que dirige la sección de patrimonio vivo, a la señora Vibeke Jensen, directora para patrimonio, paz y desarrollo sostenible, a todos los colegas que trabajan en la UNESCO para esta causa. Con el profesor Blake y todos los oradores de hoy, muchas gracias y les deseo un buen webinario. Gracias, señor Kim Jong-mo. Un gusto escucharlo a usted. Gracias por su bienvenida, su mensaje y su patrocinio. Y agradecemos a su autoridad coreana por todo el apoyo que nos brinda. Ahora tengo el honor y el gusto de presentar al primer experto de los 10 que hoy nos van a hablar, la señora Janet Blake, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Shahnazbeshi de Irán. Y además es especialista en materia de patrimonio inmaterial.
Gracias, Janet, que es nuestra moderadora experta del webinario de hoy. Vamos a presentar los indicadores de que vamos a hablar en esta reunión. Janet, le doy la palabra. Gracias, Suzanne. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar con mi breve ponencia sobre los indicadores, quisiera presentar a Anson Kennedy de la UNESCO, que va a mostrarles unas diapositivas sobre el ODS-4. Primera iniciativa, por favor, para ilustrar la salvaguardia. El objetivo principal del convenio del 2003 sobre el patrimonio inmaterial es salvaguardarlo y asociar a las comunidades del lugar. Ven ustedes una serie de parámetros distintos de conformidad con el convenio 2003 que contribuyen a la salvaguardia, a la transmisión a través de la educación oficial y inoficial, no formal, y los demás criterios, los programas de educación pueden contribuir a todo esto. Inventario, investigación y documentación, preservación y darle nueva vida al patrimonio. Para que los programas educativos abarquen todo lo que hace la protección del patrimonio inmaterial. Aquí ven los beneficios del patrimonio, de la integración del patrimonio vivo con el inmaterial en la educación. Ven que los estudiantes pueden aprender con el patrimonio inmaterial y este es el contenido de la enseñanza, lo cual es muy ventajoso para la calidad de la educación. Así, los estudiantes también aprenden lo que es su propio patrimonio vivo, les da un sentido de identidad. Y así se fomenta la diversidad cultural. Y abajo ven la enseñanza sobre el patrimonio inmaterial, conocimientos, capacidades para poder transmitir este patrimonio a la próxima generación. Próxima. En las próximas cuatro diapositivas les voy a presentar los indicadores que tienen que ver con la educación que utilizamos para el monitoreo para aplicar este aspecto del convenio. Primero, el indicador 4 mide el alcance según el cual la educación formal e informal puede fortalecer la transmisión del patrimonio material vivo y promoverlo con actividades tales como incluir a los titulares y a los que realizan, concretan el patrimonio en la educación y también métodos pedagógicos, incluso en la educación informal, que hay que impartir a los maestros. Aquí vemos que hay toda una serie de diferentes instituciones y otros interesados que participan ya en este proceso. Quisiéramos saber en qué están, qué programas, qué actividades introdujeron para apoyar la salvaguardia del patrimonio vivo. Aquí les presento el indicador 5, que se centra en el sistema oficial de educación primario y secundario y la manera en que la salvaguardia del patrimonio vivo se puede incluir en los programas de estudios de las diferentes disciplinas. Y esto podría incluir también la enseñanza de otros temas y en otras materias. Y luego hay que integrarlo para respetar el propio patrimonio y el de los demás, para incluir ejemplos en la enseñanza de otras materias, la física, la química, por ejemplo, para que piensen y reflexionen sobre su propio patrimonio
inmaterial y claro que hay que integrarlo esto en una educación multilingüe con el idioma materno y con contenidos del lugar. El indicador 6 es el de la enseñanza postsecundaria, es decir, después de acabar el nivel de enseñanza media. Y se trata también de estudiar la cultura social y otras dimensiones. Por ejemplo, puede haber cursos sobre la transmisión y el refuerzo de la práctica y transmisión del patrimonio inmaterial. O bien también puede tratarse de formación técnica y profesional. Y se les enseña allí toda una serie de habilidades que tienen que ver con el patrimonio inmaterial y también en manera de proteger el planeta. Y el que más nos interesa a continuación es el 12, es decir, todo lo que tiene que ver con la política y medidas administrativas y legales. ¿Hasta qué punto? En materia de educación, naturalmente, como lo he dicho. ¿Hasta qué punto estas políticas reflejan la diversidad del patrimonio inmaterial y la importancia de su conservación? ¿Y hasta qué punto se aplican o no estas políticas y todas las medidas administrativas y legales que pueden que tener que ver con el reconocimiento y el respeto y el relieve del patrimonio cultural inmaterial, también la transmisión y la práctica del patrimonio que hay que reforzar, la promoción de la lengua materna, en fin, todo lo que es necesario para reforzar el patrimonio. En esta diapositiva ven una idea de cuál es el marco basado en los resultados. Y esto ha dado también unos informes periódicos. Si vemos por arriba, ven ustedes que hay una serie de casillas. La A es la parte de introducción. Pero nosotros nos vamos a fijar sobre todo en la parte B. Y ven ustedes que hay unos números de 1 a 27. Cada uno de estos números tiene que ver con uno de los indicadores. Y lo que se pide naturalmente es el indicador. Y para nosotros, 4, 5 y 6 es lo que más nos interesa. Y luego también el indicador 12, que son todos los indicadores relacionados con la educación. Bien, ahora quisiera, antes de terminar, decir que hay a veces dificultades a la hora de informar acerca de los indicadores y por eso se han intentado hacer unas instrucciones para ayudar a los estados parte. Y, por ejemplo, el hecho de que ciertas cuestiones que figuran bajo un indicador, por ejemplo, el 4, en el 4, en el 5 hay 4 preguntas, en el 6 hay 2 preguntas, pero una es muy detallada y luego hay otro que tiene 3 preguntas. Pues bien, estas preguntas en realidad a veces son muy parecidas y por lo tanto no se distingue muy bien entre cuáles son los elementos de información que hay que utilizar para contestar. Luego también hay varios elementos que pueden servir para contestar a varias preguntas. Y hay que intentar dar lo más pertinente para cada una de las respuestas a las preguntas. Y luego, naturalmente, hay que tener también ciertas instrucciones sobre cómo recoger la información. Pero sobre ciertas cosas es difícil, por ejemplo, conseguir una información detallada, sobre todo cuando se trata de la cuestión de participación. Y esto se debe a que los informes en materia de educación no han sido muy regulares en lo que se refiere al patrimonio inmaterial. Y luego también es una cuestión de terminología. El patrimonio vivo utiliza efectivamente cierta terminología muy particular y que, digamos, no tiene tanto sentido en materia de educación en general. Luego, cuestiones en cuanto a los conocimientos y cultura, digamos, no obligatoriamente van a suponer y
se entiende lo mismo, ya se trata de educación sobre el patrimonio vivo o de educación en general. Y le voy a pedir a Alison que comente sus diapositivas. Alison, por favor. Muchas gracias. Diapositiva siguiente. So SDG target 4.7 is, as you can see on the screen, one of the most complex SDGs. Como ven aquí, esta meta de ODS es una de las más complicadas. El objetivo es que todos los educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluidos, entre otras cosas, el desarrollo de distintos sistemas de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, etcétera. La Convención de 2003 sobre el patrimonio inmaterial es uno de los medios por los que se invita a los Estados miembros a proteger el desarrollo sostenible, asegurando que, digamos, se ocupa uno del patrimonio tanto en la educación formal como no formal. Y la UNESCO está utilizando ahora distintos enfoques para poder efectivamente ver, evaluar, digamos, los progresos a este respecto de los países. Diapositiva siguiente. Al igual que en la Convención de 2003, se ha hecho un marco sobre los indicadores y luego se hace efectivamente una revisión en general del ODS-4. Y aquí figuran todos los indicadores temáticos y globales para el ODS-4, que son 12 y luego más de 30 indicadores temáticos. Para el ODS-4 hay 6, pero no hay ninguno que trate exactamente de la cuestión de la cultura, aunque sí se tiene en cuenta cuando se trata de recoger información sobre el indicador 471. Diapositiva siguiente. Los países tienen que presentar un informe cada 4 años sobre la aplicación de la recomendación de 1974 sobre la educación, sobre la comprensión internacional, cooperación, paz y educación en relación con los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto es un proceso de información muy parecido al de los informes que se presentan sobre la convención que les he enseñado Janet hace un momento. En la reunión de expertos se vio de qué manera los países, digamos, informan y cómo lo tendrán que hacer en los ejercicios próximos y que lo hagan también de manera similar a lo que se hace con la convención del 2003. Y hemos visto que estos indicadores son un complemento de otros indicadores que hay para la meta 4.7. No pensamos que hay que cambiar los indicadores, pero sí que hay que dar pruebas de que ha habido un progreso en la meta 4.7 y la aplicación de la convención del 2003. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Alison. Y ahora quisiera invitar a Hayla Lochichica a que nos hable de lo que piensa de lo que hemos escuchado hasta ahora. Es profesora en Sudáfrica y especialista en educación. ¿Puede usted encender su cámara, por favor? Bueno, es muy grato que esté aquí con nosotros hoy. Y quisiera empezar comentar cómo se relacionan los distintos ODS y, naturalmente, sobre todo, el indicador que integra la educación sobre el patrimonio dentro de la educación en general. Muchas gracias a Alison y muchas gracias a todos los compañeros que han preparado esta reunión tan importante.
Y quisiera yo también dar mis opiniones al respecto, mis reflexiones. Y naturalmente todos sabemos que la cultura es el material para la educación, y la educación no es más que una práctica cultural en realidad. Es interesante que tengamos que pensar en integrar el patrimonio dentro de la educación, y la razón de ello es que la mayoría de los niños, aprenden, a partir de la base de su cultura. Pero precisamente, si integramos, el patrimonio, se podría efectivamente corregir ese desequilibrio que suele haber entre la cultura de estos niños y lo que aprenden en la educación. Y creo que es importante también destacar la relación que hay entre la cultura y el idioma, y los idiomas nacen en nuestras culturas. La lengua es importantísima para aprender, y naturalmente es una maravilla cuando los niños pueden efectivamente aprender en su propio idioma materno, y esto es una manera de fundamentar bien su propia cultura. Y nos hemos dado cuenta de que existe la necesidad de apoyar el aprendizaje en los idiomas locales y también utilizar al máximo la cultura. Y para eso, naturalmente, recurrimos sobre todo a los recursos del patrimonio inmaterial, porque lo que necesitamos en realidad es desarrollar un paradigma muy claro de lo que hemos dicho, que es el aprendizaje es una imitación, y que puedan efectivamente integrar todo esto en lo que aprenden en la escuela y lo que conocen de la cultura de los demás. Hay muchos niños que se ven marginalizados con respecto al aprendizaje normal y general. Y yo creo que es importante que todo esto lo consideremos como parte integrante de la educación de calidad. No tenemos que separar la cultura de la educación, ni muchísimo menos. Tenemos que hacer aflorar la cultura de los niños y imponerlos también, integrarlos dentro de esos conceptos mucho más teóricos que reciben los niños en las escuelas. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias por estas explicaciones muy interesantes. Y como hay una diferencia y una distancia entre cultura y educación, ¿cómo se puede hacer que los indicadores de la Convención 2003 puedan contribuir, a la preparación de los indicadores de los ODS? Yo creo que es importante que nos centremos en el aprendizaje de los niños. Si tuviéramos unos indicadores que medieran las conexiones entre el patrimonio vivo y lo que aprenden en las escuelas, y se pudiera efectivamente premiar a los niños cuando aprenden, sería una buena cosa. Y creo que en ese sentido todos los indicadores que tenemos para la Convención del 2003 es muy importante también para reforzar todo lo que se hace con respecto a los ODS. Y dicho esto, creo que es importante también que tengamos unas herramientas mucho más válidas para todos los que trabajan con el patrimonio vivo. Y creo que no lo hemos podido todavía desarrollar suficientemente en el sistema educativo en general. Necesitamos, colaboración con los que pueden hacer estudios sobre este tipo de indicadores y ver también cuáles son las prácticas en los países en materia de patrimonio vivo, y ver de qué manera han podido avanzar y ver de qué manera esto se puede considerar, se puede integrar dentro de una educación de calidad. Es decir, que puede ser un indicador precisamente de una educación de calidad. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, es importante que nos centremos precisamente en lo que resulta más difícil de conseguir. Y ahora les presento a Tim Curtis, secretario
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Por favor, si puede quitar su pantalla para que veamos al próximo orador. Les doy la bienvenida a todos. Me es muy grato estar aquí con ustedes hoy. Desgraciadamente, me voy a tener que ir a las 2 porque tengo otra reunión. Pero como saben ustedes, esta es la consecuencia de toda una serie de reuniones que se han programado. Pero de todas maneras, es muy interesante observar aquí todo el trabajo que he hecho dentro del marco de resultados y de la relación entre el patrimonio y la educación. Creo que efectivamente tenemos la posibilidad de trabajar nosotros en el patrimonio con otros sectores, sobre todo el de la educación. Y en el artículo 2 se menciona ya precisamente que una manera de salvaguardar el patrimonio consiste en efectivamente colaborar mucho con el sector educativo. Y naturalmente hay que ver cómo se puede supervisar este trabajo. Lo tenemos que ver con los que se ocupan de educación también. Y luego quisiera también dar las gracias a Hela por haber mencionado que la educación en realidad es una práctica cultural y al mismo tiempo es una práctica de manifestación del patrimonio inmaterial. Y durante este confinamiento, verdaderamente lo más horrible es cuando se cierran las escuelas, con lo cual nos damos cuenta de que las escuelas forman parte de la vida cultural. Y el patrimonio cultural inmaterial es lo que queda verdaderamente en las comunidades y, por lo tanto, siempre ha sido un vehículo de transmisión para la educación, y eso durante muchísimos siglos. Esperamos que los indicadores que estamos utilizando para hacer una evaluación de la pandemia puedan entrar también dentro de los indicadores para la educación. Como ya se ha mencionado, la educación de calidad puede ser también un lugar donde se pueden integrar estos indicadores, pero hay cosas también que tenemos que entender a largo plazo, hasta qué punto, digamos, esta integración, si se produce, puede ser útil para poder efectivamente conservar esa vitalidad y esa creatividad que existe y que se manifiesta en el patrimonio cultural inmaterial. En todo caso, es muy alentador estar aquí con ustedes, ver hasta dónde hemos avanzado. De alguna manera estamos en un nuevo comienzo y esto siempre da mucho entusiasmo para seguir. Y hay que ver, digamos, de qué manera podemos aprovechar todos de los beneficios y ventajas conseguidos por los otros. Y espero que el patrimonio vivo tiene que integrarse cada vez más dentro del proceso educativo. Y para nosotros también, la educación nos muestra que efectivamente estamos consiguiendo este trabajo de conservación de esta riqueza tan diversa que se recoge en el patrimonio. Siento no poder quedarme más tiempo, pero lo que les puedo decir es que sigo muy de cerca todo el trabajo que se está haciendo y esta reunión me parece verdaderamente muy alentadora para todos. Muchas gracias. Y ahora vamos a tener tres ejemplos de programas educativos relacionados con el patrimonio. Y así vamos a poder ilustrar algunas de las ideas que hemos explicado. En primer lugar, un vídeo de España, Aprendizaje y enseñanza con el patrimonio,
en clases de música, y todo esto se ha hecho mediante un proyecto de la Comunidad Europea y de la UNESCO. Hola, me llamo Sara, tengo 15 años y vivo en Cangas, una ciudad preciosa situada a la orilla del mar en Galicia, al noroeste de España. Cada año en febrero con mis amigos participo en el Entroido de mi ciudad. Nos disfrazamos, disfrutamos y celebramos el final del invierno. Este año con nuestros profesores trabajamos en una de las figuras más expresivas, Omerdeiro. Recibimos una conferencia de la Asociación Cultural Amerdeira. Y ahora que sé más sobre esta figura, me he dado cuenta de lo mucho que tiene que decir sobre nosotros, nuestras tradiciones y nuestra historia. El personaje de Omerdeiro fue creado hace siglos por pescadores que querían vestirse con las ropas de los campesinos para burlarse de ellos. Los agricultores solían viajar a la costa para recoger algas y usarlas como abono para sus campos. Los pescadores los miraban con desprecio y usaban esta figura para expresar su desdén. Así que, en otras palabras, Omerdeiro es el resultado de la antigua rivalidad entre campesinos y pescadores, pero sobre todo refleja lo mucho que la cultura gallega está profundamente arraigada en las tradiciones agrícolas y pesqueras. Decidimos usar Omerdeiro en la escuela para aprender sobre nuestra cultura, historia y patrimonio cultural inmaterial. Con mis profesores identificamos primero las tradiciones gallegas asociadas a él y las que aún están vivas hoy en día. Luego organizamos una clase especial para presentar a los alumnos lo que es el patrimonio intangible. Hablamos de Omerdeiro y sobre todos los aspectos asociados a nuestra cultura, como las tradiciones pesqueras, la poesía oral, la música y muchos más. A continuación, visitamos una empresa pesquera y en particular una asociación de mujeres artesanas de redes. Quedamos muy impresionados. La fabricación de la red requiere tanto ingenio, herramientas específicas, varias técnicas artesanales y paciencia. Nos dimos cuenta de que la fabricación de la red se ha transmitido a través de las generaciones durante siglos y que sigue siendo fundamental hoy en día para los pescadores locales. El espíritu de Omerdeiro también se puede encontrar en muchos aspectos de nuestra cultura musical. Muchas canciones se refieren a las labores agrícolas, la fertilidad del suelo y la íntima relación de los pescadores gallegos con el mar. Con nuestro profesor de música aprendimos la canción tradicional Eu son mariñeiro y estudiamos el ritmo de las canciones tradicionales gallegas, que es muy específico. Con nuestra profesora de arte, creamos, después, máscaras inspiradas en Omerdeiro. Pasamos por todo el proceso, desde el diseño de los rostros y el corte de las formas, hasta la pintura. También usamos la máscara en clase y entendimos que este proceso pudo haber evitado disputas y tensiones entre los dos grupos en el pasado. Obviamente, todo esto no habría sido posible sin el entusiasmo de mi profesora Sabela, sus colegas y el apoyo tanto de la UNESCO como de la Comisión Europea. Asistimos a dos talleres de la UNESCO, el primero para aprender a diseñar este proyecto y llevar nuestro patrimonio vivo al aula, y el otro para compartir nuestras experiencias con los demás profesores y estudiantes de Europa. Este proyecto me hizo darme cuenta de que en cada detalle de nuestra cultura viva hay una historia, tradiciones escondidas, técnicas valiosas, conocimientos y valores. Y nosotros, como estudiantes, deberíamos trabajar en ello con nuestros profesores y mantener este patrimonio vivo en el presente y para las generaciones futuras. Thank you.
Janet? Yes, hello. I'm not sure if the video finished. I suddenly got kicked out just then, but I'm back again. Janet. Sí, sí, aquí estoy de vuelta. Quisiera invitar ahora a María Guirais Khan, experta en educación de Pakistán, para que reaccione a ese video maravilloso que acabamos de ver. María, ¿se puede conectar la cámara? ¿Qué le pareció? Hola, Janet. Sí, usted dirige un proyecto de cultura para desarrollo y educación y también es asesora técnica en Pakistán. ¿Qué le pareció el video que acabamos de ver? ¿Le parece que ilustra los beneficios de incluir al patrimonio vivo en la educación y después también monitorearlo, evaluarlo? Y tal vez nos puede decir la vinculación que todo esto tiene con lo que usted hace. Gracias, Janet. Un gusto estar acá. El video es un ejemplo maravilloso que nos demuestra cómo el patrimonio vivo contribuye al desarrollo sostenible. Y ante todo, es mejor cuando se enseña in situ en el lugar, en el idioma del lugar. Vemos que se desarrollan las capacidades del idioma, los estudiantes y alumnos aprenden su cultura, su historia, su patrimonio natural, las prácticas agrícolas, la sostenibilidad, resolución de conflictos, todo esto está integrado. Así que pensamiento crítico, investigación, todo tipo de aprendizaje entre escuelas también. Así que lo que vemos es que esta sinergia entre la cultura y la educación puede contribuir no solo a los ODS-4 y a otros ODS, por cierto, educación de calidad, agricultura sostenible, gestión de recursos, cambio climático, turismo sostenible. Realmente abarca muchísimas cosas integradas en los ODS. ¿Cómo monitorear el efecto de actividades que tienen que ver con el ODS-4-7? Pues necesitamos datos cuantitativos y cualitativos para medir los resultados, los objetivos y materiales intangibles de la ciudadanía internacional y del desarrollo sostenible. Después, el carácter intersectorial del 4.7. Necesitamos cooperación interministerial, interprovincial, intersectorial. Nosotros, por ejemplo, no pudimos presentar un informe porque nos faltan datos para interpretar los indicadores y tampoco tenemos ideas claras sobre la metodología. Así que aparte de la creación de capacidades, hay que utilizar, como Tim bien lo ha dicho y otros oradores, los datos de los informes que ya existen en el marco general de resultados del convenio 2003, basarnos en eso para rendir informe sobre los indicadores y este ODS. Muchas gracias. Gracias, María, por estos comentarios muy interesantes. Y ahora tengo el gusto de invitar a Fátima Mostafa, experta de museos de Egipto, que nos hablará lo que hizo el Museo del Cairo en la educación de los niños y jóvenes. Gracias, Janet. Aprender transmitiendo. Lo hacemos en el Museo del Cairo para que aprendan los niños la importancia del patrimonio vivo. Tenemos exposiciones interactivas y fomentamos la observación de los niños en este programa. Abarcamos a niños entre 5 y 15 años que vienen y juegan a
alrededor de la mesa de agua para explorar diferentes instrumentos y aprender los sistemas de regadío en Egipto. Los niños vienen con sus familias, trabajan en campos de verano o si no, vienen clases enteras. Lo hemos integrado en los programas de estudio de las escuelas para estas edades. A veces vamos a las escuelas para invitar a los alumnos y a los maestros que vengan al museo. Este programa abarcó más de 1 millón de niños en Egipto hoy y esperamos poder ponernos al servicio de cada vez más niños del país. Gracias. Nos habla de esta exposición interactiva que organiza sobre las aguas y los sistemas tradicionales del regadío. Ahora quisiera que nos hable de su programa educativo sobre la naturaleza y el universo y los conocimientos sobre estos temas en relación con las exposiciones. Sí, naturaleza y el universo. También transmitimos estos conocimientos en programas de observación. Lo hacemos en un plan de interpretación de las exposiciones. Los niños vienen con sus familias, a ellos nos dirigimos y regularmente organizamos estos programas junto con algún fenómeno natural y tenemos el protocolo de cooperación con un instituto científico aquí en Egipto. Que nos da un telescopio, vienen los expertos, y nosotros le damos publicidad al programa y organizamos talleres para los niños en relación con el fenómeno en cuestión en cada caso. Y organizamos viajes para las familias, por ejemplo, al Centro Astronómico de Observación en las afueras del Cairo para ver estas cosas en la realidad. Es uno de los programas para las familias que más éxito tiene. Gracias. Gracias, Fatma. Un ejemplo excelente de la manera en que los institutos de patrimonio del punto 4.3 pueden contribuir a la educación sobre el patrimonio vivo. Y su propio museo del Cairo también preparó un instrumental de educación del patrimonio vivo. No nos da tiempo para describirle qué es lo que lo compone, pero creo que muchos maestros lo han pedido para su propia capacitación y para su propio uso en clase. Ahora presento a Luis Enrique López del Perú. Él es especialista en la educación bilingüe e intercultural. ¿Puede conectar su cámara, por favor? Sí, ya está conectada. Perfecto. Luis Enrique. Aquí vemos imágenes de los programas educativos sobre educación bilingüe e intercultural en Bolivia. ¿Puede describirnos usted uno de los instrumentos pedagógicos que aquí vemos ilustrados? Explíquenos, por favor, cómo lo utiliza en la educación. Muy bien. Gracias, Janet. Este calendario es muy útil culturalmente porque nos permite diversificar el programa de estudio nacional desde el punto de vista y el enfoque de las sociedades indígenas. Lo construimos con la participación de las comunidades indígenas porque se trata de recordar y recuperar las actividades culturales y sociales más importantes de las comunidades rurales indígenas. Los maestros fomentan a los mayores, a los sabios de las comunidades para expliquen en el idioma que prefieren cada cual de la actividad, de las actividades. Otros miembros de la comunidad participan en las representaciones gráficas de las actividades seleccionadas y con todos estos recursos
el personal pedagógico con el asesor pedagógico planifican el programa de estudios y buscan complementariedad entre la actividad seleccionada y las capacidades que ya están previstas en el programa de estudio oficial. Y luego los maestros siguen con sus clases, pero se fijan en la región, el país y el mundo entero. Y luego los estudiantes se benefician de actividades basadas en proyectos para acercarse a esta cultura. Yo pienso que esto es útil más allá de las comunidades rurales y se podría aplicar también en los centros urbanos para tratar de integrar a las escuelas y a las comunidades que las rodean, porque la educación intercultural no tiene por qué limitarse solo al mundo rural, como decimos en América Latina. Si queremos conseguir una educación de calidad para todos en un escenario cultural y lingüísticamente muy complejo, como lo es en América Latina, la educación bilingüe intercultural tiene que construirse e integrarse en el sistema oficial educativo. Este calendario de festejos locales nos abre esta puerta. Festivo y ritual es el calendario para Bolivia, pero no solo para Bolivia, porque también se utiliza en Perú, en Guatemala y en otros países. Gracias, Janet. Muy interesante. ¿De qué manera organiza la educación bilingüe e intercultural con respeto mutuo y el ODS 4 pide educación de calidad? ¿Cómo se integra con esto? La educación intercultural bilingüe es muy útil para vincular los objetivos culturales y educativos. El idioma y la cultura van juntos de manera inseparable, y quien se dedica a este tipo de educación bilingüe intercultural va a resultar ser bilingüe o políglota incluso. Y si todo esto se combina, se pueden desarrollar nuevos ciudadanos interculturales que respetan la diversidad. Además, los alumnos pueden participar en los procesos interculturales para descubrir el valor de la diversidad y de las diferencias y fortalecer al mismo tiempo su autoestima y aprender con mayor eficacia. Al mismo tiempo, se dan cuenta que hay otros valores, otros conocimientos, otras prácticas sociales, y se comparan con los demás buscando complementariedad. Y también aprenden dos idiomas, y a través de los dos idiomas entran en nuevos mundos y descubren otras perspectivas y otras cosmovisiones. Además, aprender dos idiomas los prepara para luego aprender un tercero, un cuarto idioma con mayor facilidad. Y cognitivamente adquieren flexibilidad y reflexión crítica, justamente porque constantemente están entre dos mundos lingüísticos, dos horizontes culturales, dos mundos, en fin, para encontrar nuevas estrategias para resolver los problemas con los que se topan en la vida cotidiana. Dicho esto, no conozco manera más eficaz y pertinente para poder cumplir con el ODS 4 en las comunidades indígenas que la educación intercultural bilingüe. Y cómo aplicarla supone la participación activa de las comunidades y alienta por igual a los niños y las niñas para que completen su escolaridad oficial. Ese tipo de educación bilingüe intercultural contribuye al logro de otros objetivos y otros ODS, tales como igualdad de género y la consolidación de la democracia, por ejemplo. Y para concluir,
Y de conformidad con lo que dije antes, en América Latina la educación bilingüe intercultural ya no debería ser una educación que sirve solo a un sector de la población. En un mundo cada vez más intercultural como lo es el nuestro, deberíamos ofrecerla a todo el mundo, porque hay que abrirse el seso y el corazón, dejar de lado la etnocentricidad, de manejar la diversidad, de aprender a convivir. Gracias, Janet. Gracias, Luis Enrique. Muy interesante lo que nos dijo sobre el papel de la educación intercultural bilingüe. Bueno, llegamos a la última parte del programa. Pasamos ahora a un panel para hablar de los indicadores relacionados con el patrimonio. Me es muy grato presentarles a los panelistas. Por favor, cuando se les presente, enciendan ustedes su cámara. En primer lugar, quisiera presentarles a Aline Schulz, catedrática de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Alberta en Canadá y especialista en materia de educación sobre la ciudadanía mundial. Luego, Nigel Encalada, director del Instituto de Belice de Investigación Social y Cultural y facilitador en cuanto al patrimonio cultural inmaterial. Luego, Geon Suhan, profesor del Departamento de Antropología Cultural y en la Universidad Nacional de Kangwon de la República de Corea. Bienvenido. Y para terminar, el último panelista es Sidi Traoré, responsable del Programa de Cultura del Ministerio de Cultura, de Artes y de Turismo de Burkina Faso y facilitador en materia de patrimonio cultural inmaterial. Bien. Quisiera empezar preguntando a Nigel si nos podría explicar muy brevemente el trabajo que ha hecho en Belice para poder integrar, digamos, la conservación del patrimonio dentro de los programas educativos. Nigel, adelante. En cuanto a la pregunta que se me hace, quisiera decir que nosotros hemos pasado por un proceso en Belice de creación de un enfoque sistemático. Y basado en la música y en la danza. Me parece que se nos ha ido Nigel. Mientras se vuelve a conectar Nigel, quisiera explicar que integrar el patrimonio vivo en el sistema educativo de Belice ha contribuido mucho a conservar mejor el patrimonio. Y esto se ha hecho sobre todo garantizando que el patrimonio inmaterial se incluye en los programas de estudios de Belice, de la enseñanza secundaria y también de otros estudios. Y creo que al preparar los programas de estudio, los que se ocupan del patrimonio inmaterial han colaborado muy estrechamente con los funcionarios del Ministerio de Educación. Y eso ha hecho que se pueda contribuir muchísimo a que haya cada vez más diálogo y cooperación entre ambas partes. Y este ha sido probablemente uno de los resultados más importantes de todo este estudio. Bueno, espero que vuelva Nigel. Pero de todas maneras, entre tanto voy a hacer una pregunta a los tres otros panelistas. ¿Cuál es la ventaja de
examinar los indicadores en relación con el patrimonio vivo y relacionarlo con la obtención del ODS-4. En primer lugar, John Trujan. Buenas tardes a todos. Yo quisiera explicar lo importante que es utilizar el patrimonio para la educación. En Corea, por ejemplo, el patrimonio inmaterial es una asignatura que se enseña en las escuelas. Y los alumnos aprenden el patrimonio y esto les hace pensar hasta qué punto el patrimonio es valiosísimo, el de su país. Pero hemos cambiado un poco de perspectiva a veces. Al principio, cuando la UNESCO anunció sus objetivos educativos, los investigadores y los profesores y también la Oficina de Educación intentaron integrar dentro de esta educación de ciudadanía mundial, dentro del programa de estudios del Ministerio de Educación coreano. Y en estas instituciones se intentó sobre todo encontrar similitudes o por lo menos la manera de incluir, digamos, el patrimonio vivo en todas las asignaturas, ciencias naturales y otras muchas. Y así pudimos preparar un material que les ha servido de soporte, de apoyo a los maestros y profesores. Luego, en cuanto a las cuestiones de diversidad cultural, en Corea también ha habido muchísima inmigración. Y entonces la diversidad cultural es algo que se tiene que enseñar en las escuelas. Y precisamente se ocupan de integrar todas las culturas de los inmigrados. Pero a veces los coreanos piensan que eso no es una asignatura para ellos, sino para los inmigrados. Entonces, los profesores en realidad también utilizan el patrimonio coreano para integrarlo y dar una idea de lo que es esta noción de diversidad cultural entre la cultura coreana y la de los inmigrados. Y ver, por ejemplo, que hay, por ejemplo, bailes con máscaras en Corea, pero también en otros sitios, y ver un poco las diferencias, etcétera. Y luego, también hay una herramienta de enseñanza a lo largo de toda la vida. Y también en este tipo de educación, el patrimonio es muy importante estudiarlo y mostrarlo. Porque es muy importante que los jóvenes conozcan este patrimonio. Y de todas maneras, gracias a este programa de enseñanza durante toda la vida y de formación profesional, han encontrado un trabajo. Y por lo tanto, lo que puedo decir es que se ha cambiado de perspectiva a la hora de ver cómo se enseña el patrimonio vivo, porque se ha integrado y catalogado con respecto a la obtención del ODS-4. De todas maneras, todo este esfuerzo recibe el apoyo del gobierno y además también se ha conseguido un poco que la gente cambie de mentalidad sobre cómo transmitir el conocimiento del patrimonio vivo. Y es importante verlo también desde distintas perspectivas. Muchas gracias. En materia de patrimonio vivo, no hay duda de que siempre tenemos mucho que aprender de los coreanos. Lena Chous, ¿qué piensa usted de esto? Yo creo que
Lo más importante que quisiera decir es que me parece que es muy importante hacer un seguimiento de los procesos normativos y cómo se crean y cómo reconfiguran los sistemas educativos. Hay que recordar que los sistemas educativos en el mundo entero durante los últimos 20 o 30 años se han centrado muchísimo en los resultados económicos y en nuestros sistemas educativos están pensados para poder, digamos, aumentar la empleabilidad de los estudiantes. Y la cultura, digamos, ha quedado un poco al margen de todo esto. Y por eso, en ese sentido, este proyecto me parece muy importante, el integrar el patrimonio cultural y reconocer efectivamente su importancia en los sistemas educativos y el trabajo comunitario. Si queremos que la educación contribuya a una convivencia pacífica, a una democracia, a una defensa de los valores humanos, entonces tenemos que hacer lo necesario para que el sistema educativo ponga de manifiesto la existencia de esta cultura y de estos valores. Y es importante, por razones económicas, se ha seguido efectivamente un sistema educativo, pero ahora, digamos, hay que tener, digamos, una enseñanza que se base en distintos enfoques, no solo en el enfoque económico y de resultados, y dar una idea de que hay una unidad en política, en pedagogía, etcétera, y hay que, digamos, aportar los cambios necesarios para que el patrimonio y la cultura y la educación se sumen. Y para esto es necesario un enfoque multisectorial. Y al definir nuestros programas de estudio, creo que sería muy útil que, digamos, intentemos provocar este cambio tan necesario en el sistema educativo a los distintos niveles. Nos recuerda una vez más, muchas gracias, que la educación es una práctica cultural, como se ha dicho aquí varias veces, y simplemente esto es una cuestión de reconocer las cosas como son. Y ahora mucho nos gustaría saber qué piensa Sidi Traoré desde un punto de vista africano. Adelante. Muchas gracias, Janet. El sonido está muy distorsionado. Desgraciadamente no se le entiende al señor Traoré. No le podemos traducir. Se sigue sin entender al señor Traoré, el sonido está muy distorsionado. L'utilisation des langues maternelles dans le système éducatif
apporte comme un terme d'accès des enfants au système éducatif fait une plus grande ouverture, mais également aussi en termes de réduction des coûts de ce système éducatif-là. Il y a pas, une réduction assez importante. Mais ce qui est également aussi important, c'est le rendement donc, interne qui est très élevé, parce qu'on se rend compte que lorsque les élèves étudient dans leur langue maternelle, mais évidemment, ils ont des rendements beaucoup plus élevés. Et également aussi, il est ressorti que le rendement externe également aussi, donc, de ces élèves-là qui sortent de ces écoles-là où ils apprennent à partir des langues maternelles, mais également aussi, ils sont rapidement donc intégrés dans leur société. Et même pardon, Sidi, je me permets d'intervenir parce qu'on a un problème d'écoute. Sidi, te interrompo. Porque no te oímos bien. No podrías ver si puedes mejorar tu micrófono, porque hay muchos participantes que están interesadísimos en los que tienes que decirnos, pero verdaderamente no se entendía nada. ¿Ahora me oyen bien? Sí, ahora sí. Ahora parece que ha puesto el micrófono más cerca. Si puedes repetir, por favor, porque no se te ha oído nada. Bien, estaba diciendo que para los países africanos que han heredado de un sistema escolar derivado de la colonización, estos indicadores nos ayudan mucho. Existe pues una integración del patrimonio inmaterial dentro del sistema educativo, acompañado de todos los valores que defiende. Y así podemos reforzar el respeto y el conocimiento mutuo. Y así puede haber, digamos, una convivencia mucho más pacífica en las escuelas y en las comunidades. El patrimonio también abre nuevas modalidades de aprendizaje con una educación contextualizada, con la aportación de todas las comunidades representadas en la sociedad. Todo esto tiene que ver con la integración del patrimonio en la enseñanza primaria y secundaria, con un primer elemento que es el de su relación con el idioma materno. En Burkina Faso, los estudios que hemos hecho nos han revelado que cuando los alumnos aprenden su idioma materno, luego pueden aprender mucho mejor en la escuela. Y también en materia de costes, el coste es mucho más bajo, porque el rendimiento externo es mejor, pero también el rendimiento interno. Por eso estos indicadores nos han sido muy útiles. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Thank you very much, Sidi. Muchas gracias, Sidi. Siento que haya tenido usted que repetir todo, pero la verdad es que al principio no le oíamos y estábamos muy interesados en lo que nos quería decir. Y sobre todo nos ha interesado mucho el hincapié que ha hecho en la importancia de los valores que hay que transmitir. Y los valores son importantísimos para poder proporcionar una educación de calidad. Yo quisiera saber ahora qué consejo podrían dar los panelistas a las organizaciones gubernamentales, a los funcionarios, a la UNESCO y otras instituciones para ver de qué manera podemos, digamos, aprovechar al máximo la integración del patrimonio dentro del sistema educativo para poder luchar contra los problemas que tenemos. ¿Qué next? So one of the
Una de las maneras más importantes para conseguir estos objetivos es integrar a la comunidad y a la escuela oficial e informal para que las comunidades cooperen para crear un sistema educativo que refleja la cultura de cada comunidad, el pluralismo de la comunidad, para identificar a expertos en la cultura, líderes culturales del lugar, para que ellos participen en la elaboración del programa de estudios de manera pedagógicamente adecuada, para que los estudiantes y los alumnos y los maestros y profesores juntos vivan ese conocimiento cultural dentro del marco educativo. Y así realmente se puede estar al servicio del pluralismo y de la coexistencia pacífica. Gracias, Lynette. Creo que Nigel volvió. Nigel Encalada, por su experiencia, ¿qué le aconseja a los demás que se dedican a esta causa? Nigel. Is Nigel with? Nigel, go ahead. Sorry. Está, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Perdón, Janet. Es que de repente se me cayó la conexión. Lo que yo quería transmitir es lo siguiente. El papel de las instituciones que actúan en nombre del Estado. Resulta importante que esas instituciones sirven como punto focal y que tengan su estrategia ya preparada que permita una cooperación más estrecha entre la cultura y la educación. Esta es una de las cosas de que nos dimos cuenta ya muy pronto. Nosotros dependíamos del Ministerio de Turismo y no del de Educación. En un momento en que se trataba de promover al turismo cultural en nuestro país para elaborar material cultural, y en ese momento se invertía en eso. Pero una vez que la UNESCO nos apoyó para aplicar en serio el convenio del 2003, pudimos establecer contacto y sinergias con el Ministerio de Educación y revisamos así los programas de estudio de primaria para que el patrimonio inmaterial, el patrimonio vivo, se integre en el sistema educativo oficial. Y como estábamos muy cerca de las comunidades del lugar, tratamos de ponerle énfasis e integramos a los sabios que eran depositarios de esta cultura inmaterial para que la aporten. Y esto lo hicimos de manera sistemática, ajustando nuestro trabajo con el del Ministerio de Educación. Además, trabajamos con las comunidades de manera más informal. Y hay una cosa crítica. ¿Cuál es la situación ideal? Que las instituciones y las comunidades cooperen para que los procesos oficiales y más informales trabajen paralelamente. Incluso se creen sinergias entre los dos para que de manera sistemática y deliberada a nivel local, nacional, se trate de conseguir esta enseñanza sobre el patrimonio inmaterial y salvaguardarlo al mismo tiempo. Es lo que se necesita y es este mi mensaje. Establecer una estrategia, saber lo que se quiere conseguir y luego
trabajar con el gobierno. Yo trabajo en el gobierno y a veces ahí se le pide al gobierno que decida medidas concretas, pero como desconocen el tema, no saben qué orientación dar. Y por eso necesitamos a veces gente que está en eso, que conoce el tema, que oriente y ayude al gobierno para establecer estas sinergias entre la cultura y la educación. Gracias. Qué bien que pudo volver, Nigel. Muy interesante, sí. Simplemente quería recordarles que se pueden hacer unas pocas preguntas ahora. ¿Por qué no apuntan preguntas en el chat? Que las vamos a ir a buscar. Para la mesa redonda se está terminando el tiempo, así que para darles tiempo para que piensen en las preguntas que quizás desean hacer, voy a darles un resumen de algunos de los resultados fundamentales de la reunión de expertos. Estos resultados clave los tengo aquí resumidos. Primero, que los programas educativos relativos al patrimonio vivo tienen una contribución potencial importante que hacer a la salvaguardia de tal patrimonio para que se transmita y también para proporcionar educación de mayor calidad a todos los niños, cualquiera sea su origen, porque utilizar el propio idioma y conceptos culturales conocidos, familiares, es fundamental en la educación. Y por eso esto contribuye mucho al ODS 4.7. Actualmente la política educativa y la cultural trabajan en redes paralelos y no conjuntos, y aplicar bien estos programas y estas actividades supone un método mucho más intersectorial, interdisciplinario, para que se establezca el diálogo a los diferentes niveles según el país. Los maestros y profesores pueden desempeñar un gran papel en esto porque son educadores, pero además forman parte de la comunidad y la cultura locales. Pero es importante formarlos, capacitarlos para integrar debidamente el patrimonio vivo en el aula para que la enseñanza sea adecuada y no lo contrario, y para que realmente arroje beneficios. Así que hay beneficios para el patrimonio vivo y para el sector educativo de monitorear los indicadores. Para el patrimonio vivo, así se aprende lo que se ha conseguido ya y lo que se puede mejorar a futuro. Los programas de desarrollo, asociaciones en el lugar, infraestructuras que pueden contribuir a salvaguardar mejor. Y para la educación, es una contribución a la consecución de lo de S47, mayor respeto de la diversidad cultural, por ejemplo, y educación de calidad, sino que además también va a facilitar el monitoreo de un indicador bastante abstracto y luego los informes que habrá que rendir sobre eso. Así que para los estados parte, tiene la ventaja de la vinculación con el ODS 4.7. ¿Hay preguntas? A ver, me fijo, Maite. ¿Llegaron preguntas? Sí, varias, Janet. No sé cuánto tiempo nos queda. 5 o 10 minutos más o menos. A ver, la primera pregunta. ¿Cuáles son los puntos clave para fortalecer la creación de capacidades y la formación de maestros para promover la salvaguardia de este patrimonio y su contribución al desarrollo sostenible? Sidi, le doy la palabra para que reaccione.
formación de maestros. ¿Me oyes, Sidi? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo fortalecer las capacidades? Maite, ¿podría repetirle la pregunta a Sidi en francés, ya que estamos? Claro que sí. ¿Cómo proceder? Ante todo, para mejorar la formación de los docentes y cómo se puede salvaguardar mejor el patrimonio vivo y material para que contribuya al desarrollo sostenible. Hay que empezar por una comunicación mejor entre educación y cultura, porque cada cual hace lo suyo. Pero en el fondo se está trabajando en lo mismo en relación con el patrimonio cultural y material. Así que tiene que haber mejor comunicación. En Burkina Faso se introdujo el patrimonio inmaterial en el sistema educativo y esto incluye una formación de los docentes primarios y secundarios para que integren el patrimonio inmaterial en su enseñanza. Además, prevé que los docentes se formen en cuanto a diferentes contextos locales, porque una cosa es el país entero, pero después hay características, particularidades locales que hay que tener en cuenta. Las características, pues, de las comunidades en que cada escuela se ubica. Y a eso hay que formar a los docentes. Pero el mundo escolar se tiene que abrir más a la comunidad en que está. Ahora se interrumpió la transmisión, la conexión. Te perdimos, Sidi, ya no estás más. De todos modos, sí, tu audio ya no funciona. Lynette, ¿algo que añadir? Le voy a dar un ejemplo. En mi preparación de la enseñanza, tantas veces me dirijo a mis maestros que vienen de círculos distintos y les digo, ubíquense en el aula, ¿qué de su propia cultura? ¿Cómo van a comprender e interpretar la situación que se da en el aula? Y los que vienen de cultura dominante dicen, bueno, no, yo nunca me refiero a mi propia cultura al tratar de manejar un aula. Eso es fundamental en la educación. Cada cual tiene su cultura que hay que comprender y reconocer para empezar y ver cómo esto determina nuestra visión del mundo. Y todo maestro aporta esto a un aula multicultural. Y aún si es una cultura unificada, pero es poco probable. En un aula siempre hay varias culturas representadas. Y empezamos a comprender cómo funciona y cómo contribuye a nuestra comprensión del mundo y del prójimo. Así que en la formación de los docentes hay que comenzar por transmitirles que tienen que entender su propia ubicación, posición cultural. ¿Una pregunta más puede ser, Maite? A ver, ¿qué más se ha preguntado? Sí, tenemos dos preguntas interesantes. Primero, el contexto actual. ¿Cuál es el riesgo mayor actualmente si se ignora el patrimonio cultural en la educación? Y luego hubo varias preguntas
acerca de cómo encontrar un equilibrio entre la ciudadanía mundial y el patrimonio inmaterial para no fomentar el nacionalismo y poner la paz en peligro. Es una de las preocupaciones que se manifestaron más de una vez. La segunda pregunta, equilibrio entre la diversidad cultural y la ciudadanía mundial para no recaer en un enfoque nacionalista. ¿Entendí bien la pregunta? Sí. ¿Cómo encontrar el vínculo adecuado entre el patrimonio cultural y la ciudadanía del mundo? Doy la palabra a Gion Suan para que reaccione como primero a esto. No puedo conectar mi cámara. El moderador, la organizadora, tiene que autorizarla. A ver, empiece sus comentarios. Ahí está, ya le conectó la cámara. Sí. El concepto de ciudadanía mundial es un concepto muy controvertido. Según el país, según la región, el contexto histórico es distinto y se define de otra manera la ciudadanía mundial. Que tiene valor universal. Pero yo pienso que el propio patrimonio cultural ya de por sí es importante para ampliar los conocimientos locales. Y eso a su vez va a llevar a que los seres humanos van a aprender a superar situaciones de crisis como las del medio ambiente, como ciertos conflictos intracomunitarios, de manera tal que el patrimonio cultural es un recurso de todos los seres humanos para comprender y encontrar soluciones. La educación a la ciudadanía mundial, si esto incluye los diferentes patrimonios culturales y empezamos a tratar de evitar conflictos, de convivir mejor y convivir en la sociedad mundial para el desarrollo sostenible, por ejemplo, en Corea. Hay buenos ejemplos para esto. Por ejemplo, los buzos, los que hacen buceo en el mar y no, sin aire, sin oxígeno, nos enseñan la conexión con la naturaleza por los límites del ser humano. No se puede recoger y cosechar todo lo que está al fondo del mar. Y ese es un ejemplo, los buzos sin oxígeno. Los estudiantes van a aprender, a la luz de este ejemplo, cómo pueden cooperar y hacer la paz en el mundo. Gracias. Sí, sí. Muy importante. Nigel, ¿qué de las demás preguntas? En el contexto del mundo de hoy, ¿cuál es el riesgo mayor si el sector educativo ignora el patrimonio cultural? Es decir, ¿por qué es tan importante y tan necesario que el patrimonio inmaterial se integre en la educación? Bueno, una pregunta muy interesante, Janet.
Una de las observaciones que yo haría, por lo que yo he visto cómo va el mundo y cómo se vive, y en nuestra región, en Belice, es el hecho de que cuando la educación no tiene un contenido cultural, entonces frena el desarrollo. Los países como el mío están precisamente desarrollándose, pero muchas veces este desarrollo se ve retrasado porque intenta adaptarse a otros modelos extraños a nosotros, lo que vemos en televisión, por ejemplo, el mundo de la tecnología y, digamos, una manera de vivir de otras comunidades que no son las nuestras, y al mismo tiempo estamos descuidando los talentos y los valores que vienen de nuestro propio pueblo. Un ejemplo, en cuanto a la pandemia, un país como el nuestro está muy expuesto a la misma. Y tenemos naturalmente recursos y agricultores. Y nos hemos dado cuenta de que hemos ido dejando todas esas prácticas agrícolas tradicionales y nos hemos pasado a unas prácticas que efectivamente no nos van tan bien. Entonces, si el sistema educativo no refuerza, digamos, el respeto por todas estas tradiciones y explica a los niños el sistema educativo que es mejor ser un arquitecto que agricultor o, yo qué sé, químico que fontanero, pues entonces simplemente se van perdiendo efectivamente todos esos oficios que han durado tantísimo tiempo y que se han practicado en nuestro país. Por eso, cuando la cultura y el patrimonio no están incluidos en la educación, se va pidiendo efectivamente todos los conocimientos que tenemos del pasado. Y naturalmente, una cosa es la experiencia global que tenemos y otra cosa es nuestras propias raíces y nuestras bases. Y si efectivamente actuamos así, podemos efectivamente retrasar el desarrollo y sufrir aún más de la pobreza. Muchas gracias por efectivamente transformar lo negativo en positivo, porque si efectivamente integramos la cultura y el patrimonio en la educación, entonces podemos entender mucho mejor las necesidades específicas de cada país. Y quisiera terminar dándoles un ejemplo de Escocia, donde un joven que había hecho delitos con drogas, digamos, se instaló en otro lugar y cambió completamente de manera de vivir. Con lo cual, es importante, efectivamente, que a los jóvenes se les dé la idea de que pueden ser útiles en la sociedad y que tienen algo que hacer. No, desgraciadamente no hay tiempo para escuchar nada más. Sé que hay mucha gente que tiene muchísimas cosas interesantes que decir, pero no tenemos tiempo. Y al terminar este panel, quisiera decir, en primer lugar, que ha habido comentarios muy interesantes también por medio del chat. Y seguramente tienen ustedes ejemplos que querían contarnos y la Secretaría estaría feliz de recibir todas estas contribuciones. Y probablemente sería una manera de seguir con esta conversación en línea. A mí solo me resta dar las gracias a todos los panelistas por todos los comentarios muy interesantes que nos han hecho y les pido disculpas porque no se les haya dado suficiente tiempo a todos para explayarse. Muchas gracias y gracias a todos los panelistas también por parte mía. Unas reflexiones muy alentadoras. Gracias, Janet, por esta excelente manera que ha tenido de moderar el debate. Y no hay duda de que este trabajo va a tener que hacerse de manera regular.
y este evento de hoy es una manera de avanzar, de hacer progresar nuestra conversación común sobre estas cuestiones. Y desde luego confirmo que la Secretaría estaría muy contenta en recibir sus contribuciones, preguntas o ejemplos o testimonios. Y desde luego puede ser muy útil para los especialistas. Muchas gracias, Janet Blake, por su excelente manera, como digo, de dirigir los debates y sobre este tema tan importante de ver cuál es la intersección entre educación y cultura. Al final de la reunión, nos es muy grato escuchar ahora a SCAP y también escuchar unas observaciones concluyentes de una persona de la UNESCO que tanto nos ha ayudado a hacer avanzar este programa sobre educación y patrimonio para facilitar la conservación del patrimonio. Le doy pues la palabra en primer lugar a nuestro anfitrión SCAP y luego a Vibeke Janssen, que es el director de la División para la Paz y Desarrollo Sostenible en el sector de educación de la UNESCO. En primer lugar, el señor Kum Yeon, director general de SCAP, tiene la palabra. Muchas gracias. Y gracias a todos los participantes y a todos los panelistas y a la moderadora Janet. Nos ha sido muy grato reunirles a todos en este evento y hemos tenido una gran variedad de intervenciones. La pandemia efectivamente nos ha afectado muchísimo a todos y hemos tenido efectivamente que ir superando estos problemas y solucionándolos. Pero el webinario de hoy precisamente es un ejemplo de cómo salir adelante pese a las dificultades. Y en esto se va a convertir efectivamente nuestra rutina por el momento. Pero esta reunión nos muestra que esta reunión de expertos que empezó en 2019 ha terminado efectivamente en diciembre del 2020. Pues bien, este webinario ha sido para discutir de los resultados de este estudio que se ha hecho desde entonces. Quisiera dar las gracias a la UNESCO por haber cooperado con SCAP y por su gran compromiso para con estos temas y para con nuestros especialistas. Y también dar las gracias a la República de Corea y al Ministerio que tanto nos ha apoyado. Espero que estas reflexiones, ideas y casos que se han manifestado hoy puedan ser útiles para poder aplicar debidamente la Convención de 2003 y poder incluir el patrimonio dentro de los sistemas educativos. Y sería incluso mejor si tuviéramos ocasión de preparar, digamos, programas más extensos en un formato de webinarios como el de hoy, ¿por qué no? Y el Centro Cultural de la UNESCO ha colaborado con la sede y con otras instituciones y entre todos hemos hecho un esfuerzo para conseguir que el patrimonio cultural inmaterial se integre dentro de los proyectos culturales y educativos y que se preparen programas de estudio que traten de estos temas y que se preparen también cursos de formación y que también se creen redes en la enseñanza superior sobre estos temas. Tenemos que ver la manera de ampliar, digamos, la participación de más asociados, de más partes interesadas. Una vez más, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinario y les deseo de todas maneras un excelente año nuevo. Muchas gracias.
Y ahora con mucho gusto le doy la palabra al señor Jensen, director de el Departamento de Paz y Desarrollo Sostenible del Sector Educativo de la UNESCO. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Y gracias al director general de ISCAP. Y muchas gracias a todos los expertos, incluida Janet, quienes han hecho unas ponencias excelentes esta tarde. Indudablemente era para explicarles cuáles son los resultados de los estudios que terminamos en diciembre de 2020. Y verdaderamente les doy las gracias porque todos han mostrado interés efectivamente por el tema y han hecho preguntas muy pertinentes. Como ya se ha dicho al empezar este webinario, este webinario público entra dentro de una iniciativa mucho más amplia en que se reúnen a experiencias de los dos patrimonios y también de educación. Y se intenta ayudar a los países a conservar mejor el patrimonio. Y creo que la conservación del patrimonio vivo es una manera excelente de contribuir al el ODS 4 y sobre todo el 7. Pensamos que se va a poder conseguir mucho más fácil cuando la educación tenga más significado para las personas y las comunidades. El 4-7 requiere además información y disponibilidad de experiencias y pruebas de distintos horizontes. En diciembre tuvimos una reunión y la conversación de hoy también. En ambos casos se ha visto que indudablemente los resultados ya son muy positivos de todo este estudio. Pero lo que pasa es que estos ejemplos, aunque son muy interesantes, son demasiado limitados y todavía, digamos, no son suficientemente numerosos como para poder provocar cambios. Están pasando muchas cosas, como ya se ha dicho hoy, pero tenemos que dar, digamos, más brillo a muchas de estas actividades y luego además tenemos que hacer más y tenemos que conectar también con lo que se está haciendo, digamos, a nivel local y a nivel de los pueblos y aldeas más pequeños y para poder integrar todo esto también dentro del sistema. Nosotros pedimos a los ministros de Educación y de Cultura que vean verdaderamente la manera de crear nuevas sinergias y para que todos los ministros puedan colaborar para conseguir cada uno sus objetivos y conseguir sobre todo la obtención de los ODS. El patrimonio vivo no está en primera fila dentro del sistema de educación y espero que lo que se ha oído hoy les anime a apoyar todas estas iniciativas tan interesantes y tan inspiradoras y para convencer de que es muy importante esta integración del patrimonio vivo en los sistemas educativos de sus países, porque todo esto no solo es importante para conseguir la aplicación de la Convención del 2003, sino que puede ser también una fuente de inspiración excelente para poder desarrollar los sistemas educativos. Y en último lugar, yo quisiera referirme al equipo del Patrimonio Vivo y al Departamento de Cultura para decirles muchísimas gracias por haber organizado este webinario y por todo el trabajo que han hecho estos últimos meses. Gracias a Susan y a todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo también por estas amables palabras que ha tenido con nosotros. Es verdad que trabajamos con mucho entusiasmo y así seguiremos. Y siempre nos anima mucho ver que nuestro trabajo interesa tantísimo. Y espero que podamos tener contacto con todos ustedes y seguir colaborando con todos. Muchas gracias a todos y también a los técnicos y a los intérpretes, porque efectivamente no todavía lo hacemos muy bien en cuanto a la conexión. Y naturalmente estos webinarios públicos siempre van acompañados de cierto nerviosismo. Pero creo que hemos conseguido, a pesar de todo, un buen intercambio entre todos y espero
que podamos tener más ocasiones de hacerlo. Muchas gracias a todos, gracias ISCAP, gracias ESAT, y que pasen una excelente velada a todos.